están todos ubicados los de esta novena competencia. ¡Larcaron! La novena y última carrera, premio preferencial, ganador estadística 2022, Jockey Club de Melo, categoría Jockey, señora Ángela Otonelli. Sale a enseñar el camino por dentro el 4, Rey Pepe lo persigue por fuera y le plantea la lucha al puntero el 7. Poderosa, a dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 5. Zap, zap, a un cuerpo contra los palos el 1. Salmón, a un cuerpo y medio, cierra la marcha el 6. April Made ingresan en la recta opuesta. 1400 para el disco, adelante corre el 4. Rey Pepe, cabeza a cabeza junto con el 7. Poderosa, a dos cuerpos y medio abierto corre el 5, zap zap, a la cabeza por dentro el 1, Salmón, mejor abierto el número 6, April Made, formalizado en las acciones, del primero al último, hay tres cuerpos, por dentro el 4, Rey Pepe, el pescuezo de ventaja, lo persigue por fuera el número 7, Poderosa, tercera ubicación siempre para el 5, zap zap, a la cabeza por dentro corre el 1, Salmón, en la misma línea viene corriendo el 6, April Made en los últimos 900 para el disco, Rey Pepe, medio cuerpo de ventaja, lo sigue abierto el 7, Poderosa, a dos cuerpos y cuarto corre en el medio, zap zap, adentro corre Salmón y abierta, April Made en los últimos 700 para el disco, siempre el 4, Rey Pepe, cuerpo y medio de ventaja, la sigue abierta el 7, Poderosa, a un cuerpo y cuarto más abierto corre April Made, a la cabeza por dentro, zap zap contra los palos, en la última ubicación el 1, Salmón, ingresan en la recta final, 500 metros finales, siempre el 4, Rey Pepe, dos cuerpos de ventaja, lo persigue por fuera, siempre el 7, Poderosa, cuarta ubicación por dentro, viene corriendo el 6, April May, tercero, corre el 5, Salmón, última ubicación para el 1, Salmón en los últimos 280 para el disco, el 4, Rey Pepe, dos cuerpos y medio, lo sigue el 7, Poderosa, tercera ubicación para el 3, para el 6, April May, en los últimos 180 para el disco, el 4, Rey Pepe, tres cuerpos de ventaja, a la segunda ubicación, Poderosa, en los últimos 50 metros, el 4, Rey Pepe. Ahí lo vemos ingresar al podio el ganador oficial de la novena y última competencia. Con el número 4 en el mandil, Rey Pepe. Fue conducido por Álvaro Silva, el defensor del Stud, el nono. El entrenado por Alexander Morales. Estaría abonando un peso con 60 de confirmarse su triunfo. El hijo de Pic Pic y Reina Kid estaría abonando 2 pesos. Empleó 2 minutos, 13 segundos, 98 centésimas para recorrer 2.000 metros. Triplete para el jockey Álvaro Silva Mora en la tarde de hoy. Observamos la premiación de esta novena competencia, el preferencial ganador estadística 2022 en el Jockey Club de Melo, categoría Jockeys, la señora Ángela Otonelli, quien hace entrega al propietario de Rey Pepe y del Estudio del Nono. Marcador oficial de novena carrera, ganó el 4, Rey Pepe con Álvaro Silva. Segunda ubicación para el 7, Poderosa con Darío Morales. Tercero el 6, April May con Facundo Patrón. Cuarto el 1, Salmón con Emiliano Ferreira. 2 minutos 13 segundos, 98 centésimas empleó Rey Pepe para recorrer 2.000 metros. Junto con la monta de Álvaro Silva, el cuidado de Alexander Morales. Caballeriza el nono, criador Eber Sosa.
Rey Pepe es hijo de Pic Pic y Reina Kid. La competencia fue ganada por 5 cuerpos, del segundo al tercero 6 cuerpos. En la recta final, 500 metros finales, siempre el 4 Rey Pepe, 2 cuerpos de ventaja, lo persigue por fuera siempre el 7, podrá ser cuarta ubicación por dentro, viene corriendo el 6, April May tercero, corre el 5, Salmon último, ubicación para el 1, Salmon en los últimos 280 para el disco, el 4 Rey Pepe, 2 cuerpos y medio, lo sigue el 7, poderosa tercera ubicación para el 3, para el 6, April May en los últimos 180 para el disco, el 4 Rey Pepe, 3 cuerpos de ventaja a la segunda ubicación, poderosa en los últimos 50 metros. El 4, Rey Pepe, de punta a punta, el defensor del estudio del Nono con la monta de Álvaro Silva se impone la última y cruzaron el disco.